Que tiene dientes de oro, que tiene dientes de oro. Oh la la, oh la la, que come candela, que come candela. Yo la vi, yo la vi, yo la vi, y ella no me vio. Yo la vi, yo la vi, yo la vi, y ella no me vio. Esa china me tiene desesperado. En mi Cuba hay una china cámara que tiene diente de oro, que tiene diente de oro. Oh la la, que come candela, yo la vi, yo la vi, yo la vi, y ella no me vio, yo la vi, yo la vi, yo la vi, y ella no me vio, esa china me tiene. Esa china come candela. Esa china come candela. Esa china come candela. Esa china come candela. Mira, mira, mira cómo come candela. Bueno, acá estamos con don Jacobo Vargas Torres. Torres. De la Monte Eminencia. Adentro, de Monte Adentro. Moniquidad City, puro campo, puro Monte puro Adentro. Campo. ¿Cómo empezó en este mundo, no? De lo que son los discos. De los vinilos. De los vinilos. No, eso hace muchos años, cuando apenas tenía como 14 años. Ah, no, primero cuando empecé a andar discos, tenía apenas 11 años. 11 años. Vendiendo, tiene el campo. Y aquí vamos, vea. Emilio Reyes. Vendiendo bollitas. Después pasé a en un carrito pequeñito. Así vaina, vea. Usted ya comenzó vendiendo. Comenzó vendiendo. Sí, me trajeron a estudiar, pero yo ya comencé a. Con mi hermano que ya tenía discos, comencé a visitar los negocios donde él vendía los discos y los llevaba a las emisoras. Y empecé yo a, le dije al hombre que me montara un negocito pequeño allá en San Vitorino. Como él tenía, entonces él me dijo, no, que estaba muy pequeño para vender discos. Le dije, no, yo me le mía de una. La quería. Claro, y empecé a los 11 años. Ya llevo 49 años en este oficio. 49 años. Y he trabajado en emisoras. Me han hecho programas de radio. Me van a hacer una posiblemente un largometraje para presentarlo en Francia. ¿Ve? Coloco música en todos lados. ¿Ve? Voy a Cuba, Puerto Rico, Venezuela a traer discos, donde sea, en este intercambio. Porque tengo joyas colombianas muy grandes, como el porro, la cumbia, el mapalé, el chandé y la salsa colombiana. ¿Cuál sería el género en el que usted se especializa, digamos, en este mundo? El género mío es la música cubana, como si era disco así, esto de Severino Ramos. Los discos de esto de 78, las placas de 1930, discos de 78, los discos de Chano Pozo, de Arsenio, de Benny Moré, de Celina, de Gina Marti, de Severino Ramos, los 4x4 también,
4x4 es un formato no tan conocido. Antes de salir los play estos, se formó esto. Que los long play de ese tiempo, en el año 48, iban a ser así. De cuatro canciones, 4x4. Mini long play. Claro. Pero vieron de que para economizar material y todo era mejor sacarlos así. De 10, de 12 canciones. Queda mucho mejor y más presentable. Mira esto, los de Arsenio. Los primeros de Arsenio en 4x4. Los de Chuy Reyes, inclusive la música tropical. Matilde Díaz con Lucho Bermúdez. Lucho Bermúdez, esos son. Sí, los de Machito. Ya, cubano, sí, claro. Los de Machito. Lázaro Quintero. Verdadera joya, vea. Esto. La Sonora Tropicana de Cuba. El conjunto Caney de Cuba. ¿Ve? Esto, a los mejores mambos de Dolores McQueen. Esto, Ramón Veloz. Con Coralia Fernández. Guajiras. Guajiras. Con Coralia Fernández, que era la esposa de Ramón Veloz. Compartí muchas veces con ellos allá en Cuba. Y el acompañamiento de Guillermo Portavales en la guitarra. Los de Mariano Mercerón. Todo eso, Sonoro Morales. Fantasía Cubana. Julio Orfe. Todo eso. Música de la vieja guardia, verdaderas joyas. ¿Cuál fue su primer viaje de a Cuba? En busca de discos. Ah, no, primero cuando estaba peladito iba para Venezuela. Éramos acá, teníamos la frontera en Cúcuta, iba a San Antonio. Me fui a los 13 años y ya tenía una caseta aquí en la 19. Y hice mi primer viaje, traje 150 long play, para mí fue una berraquera. Wow. Y así fui avanzando. Después me llamaron a la radio. Ya, su pasión ya empezó como una cosa seria ya a los 11 sí, años. Sí, ya, lo, claro. La yo, fiebre que usted dijo, sí, esto nunca, es lo mío. A mí la juventud mía fue la cuestión de la música. No tuve ni juguete, ni vaina, ni claro. La música. Pura guajira. Y ahí pasé a la radio, nunca estudié radio ni nada. ¿A dónde quieren llevar eso, a mí? Pasó como DJ, digamos, selección, selector de música. ¿No? Sí, yo hacía mi programa, propio programa. Locución y todo. Hice la bodeguita del medio. En honor a un sitio muy reconocido en Cuba que se llama la bodeguita del medio. Ah, la bodeguita del medio, claro, famosa. En Cuba, todo lo hice, porque a mí me atendieron muy bien. Y es como un bar también, ¿no? Sí, era un bar y para ir a divertirse uno a comer, ya que ahí tocaban varios tríos, todos los días, diferentes tríos, como Compay Segundo, como Ñico Saquito, que veía uno allá. Hice el programa en Caracol 2 horas y media, después pasé a Radio K, y así, después me fui para Barranquilla. 20 años. 20 años, wow. Y aquí ya llevo de nuevo 7 años vendiéndole música para todo el mundo. Porque acá viene gente de todo el mundo. ¿Cuál fue el país más raro del que lo visitaron, por ejemplo? Que me gusta, no, Cuba. Cuba para mí, lo más. Puerto Rico, muy bueno, Venezuela, Panamá, Santo Domingo, República Dominicana, pero no hay como Cuba. Cuba, ¿no? Cuba. La mata de los soneros. Y en ese tiempo me codié con los grandes soneros como Israel López Cachao, como el conguero Tata Guinness, Elio Rebé, andábamos para arriba y para abajo, Celina, Coralia Fernández, la esposa de este señor, de Ramón Veloz. Compartía, hasta toqué en una carroza en los carnavales del 85.
participando por Guanabacoa, toqué el güiro en una carroza con el conjunto Campo Alegre, con Celina y Rutilio. Aquí viene gente de todo el mundo y los grandes coleccionistas del mundo. Todo el mundo tiene que venir aquí porque yo es que he guardado esas joyas. ¿Y usted recuerda, por ejemplo, el primer disco que usted adquirió así, o sea, propio de usted, digamos, que usted dijo, bueno, este es mi primer disco? ¿No? Ah, eso que lo voy a dejar para mí. Ah, eso es un secreto. Sí, sí, sí. Tengo mi propia colección de unos 8000 long play en mi casa. Que no los vendo porque con él es que yo toco. Claro. Tengo uno de Arsenio con la orquesta de Chano Pozo. Y hace el coro la hermana. Canta esta señora Gloria Alba. Gloria Alba. Sí. Eso es una de raqueras, nomás. O sea que en sus mejores excursiones en Cuba es donde usted adquirió, claro, digamos, yo traje grandes joyas. En el año 78, 79, el 80. Grandes cosas que las tengo guardadas desde cuando yo era un niño. Y con eso yo cuando voy a tocar a algún lado que me invitan, dejo excrestado a todo el mundo. Porque, claro. ¿Y usted hoy en día hace sesiones privadas de música? Sí, 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 me contratan. La semana antepasada estuve 3 días consecutivos. La gente que me paga y me dice, no, queremos de que usted toque 3 o 4 horas y me pagan por eso. Porque llevo cosas raras, claro, vainas bravas que no los tiene nadie. Claro. Como, no es que sea exclusivo, sino que son muy raras. Casi no se consiguen, entonces la gente me dice, no, nosotros queremos que usted lleve sus propios discos. Claro. Guardo mucho 78, mucho 45. Claro, formatos que hoy en día no son tan populares. No, ya no son populares. Tengo mucho todas estas cuestiones, 45 y en 78. ¿Y qué sellos, digamos, usted podría mencionarnos, digamos, históricos de la mucho, música? Mucho Igrén, mucho esto, sello Buchito, los primeros hechos de Cuba, como esto de Severino Ramos. ¿Y cómo ve usted hoy en día la música en la actualidad, digamos, lo que es la industria discográfica? Pues como ya las fábricas han cerrado, la mayoría, ahora están haciendo nuevas grabaciones, pero son reediciones, claro. Pero el sonido muy plano, es la verdad. No hay como tener un disquito de esto de los años 30 al 40, ¿ve? Esto ya no se vuelve a ver nunca más, ¿ve? Entonces, ya eso de Lázaro Quintero, los de Machito, los de Arsenio, ya no, ya eso no se ve. Ahora sacan unos long play que le meten los 180 gramos, pero el sonido es muy plano. Ah, claro. El sonido ya es muy plano, ya no suena como antes. ¿Ve? Sí, entonces, digamos esto, lo primero es Tito Rodríguez, Pachanga Baby, el original. ¿Ve? Hay muchas cosas que no se consiguen ya. Egrén, ¿no? Egrén es de Cuba, sí, ¿no? Sí. Mucho Egrén, mucho Puchito. ¿Cuál fue el primer sello discográfico de Cuba que usted conozca? Puchito. Puchito. Y luego Egrén, después ya todo eso pertenecía a Egrén. Eso pasó a ser Egrén. Había muchas cosas, como decir esto de Caridad de Reyesuelo, la hermana de los compadres. Pío Leiva. Toda esa cuestión. Anduve con Pío Leiva, con toda esa gente. Con Rolando Valdés. Sí. Sí, señor. Sello Palnarbe. Sé que está tronando, está bravo. Bravo, bravo. Thank you.
¿Cuál es el disco más barato que usted pagó, digamos, considerando joyas, ¿no?, en lo que es la colección? Ah, por sí, ejemplo, uno que me valió 500 pesos. 500 pesos, lo más barato. Sí, claro. Uno de... Puro negro. Rumba en Pueblo Nuevo, de Lita Almanza. Ahora ese disco nuevo, así vale como 1,000,000. ¿Y el disco más caro que usted pagó, por ejemplo, que usted dijo, ese disco lo quiero tener? He pagado por disco hasta 2,000,000 para mí. He pagado 2,000,000, 2,500,000 para un disco para mí, para tener la colección mía. La colección privada. Claro, lo privado mío lo pago caro. Porque es lo que me gusta a mí y es lo que me voy a llevar. El patrimonio, ¿no? Sí, el patrimonio, eso... A mí no me irán a echar los discos, lo cogen mi descendencia, mis hijos, mis nietos. ¿Ve? Arsenio. Un saludo a la gente de Argentina y de para el mundo entero también, desde acá, desde Colombia, Interdiscos. Este amigo de ustedes, Jacob Vargas, para que lo disfruten. Gracias. Increíble.